Anabel, David, ¿por qué es un gusto saludarte? Bueno, pues ya estás unos días de irte a Costa Rica, donde vas con la misión de ganar por tercera vez el título mundial paja, nada más que lo enfrentas a una peleadora que está quizás en su momento, Yocasta Valle. ¿Cómo la ves? Sí, ya estamos a unos días, señor Islas. Pues vamos emocionados, vamos con un trabajo bueno. Lo que sabemos hacer, vamos a ir a dar a Costa Rica. Sabemos que es una peleadora que ahorita va constante y va fuerte, pero aquí está Anabel todavía. Anabel, de acuerdo a como yo te he visto pelear, de acuerdo a como he visto yo que ya mi experiencia, creo que tú tienes las armas para regresar con ese título otra vuelta a México. Esa es la intención. Las cosas de Dios son perfectas, señor Islas. Si Dios nos dio una oportunidad es porque quiere que ese título esté para acá. Trabajamos para eso y vamos con esa ilusión y esas ganas de podernos traer el título. Anabel, ¿qué es lo mejor que tiene Yocasta Valle desde tu punto de vista? La protección, solamente la protección de ella y su resistencia. Tiene mucha condición, la he visto, pero lo que la hace grande es la protección que tiene. Y vamos a casa de ella, todo en contra, estamos acostumbrados, solamente vamos a ir a hacer nuestro trabajo. O sea, ella va a tener todo el apoyo de su gente que no la ha visto pelear hace tiempo como campeón, inclusive. ¿Esa animadversidad de la gente te podrá afectar? No, en realidad no me puede afectar porque hemos ido a países ajenos a lo mismo por título del mundo y lo único que hacemos es nuestro trabajo, entonces no nos puede afectar nada de eso. Anabel, creo que son 10 meses que no subes al ring a pelear, pero esa inactividad no se debe reflejar porque te has mantenido entrenando y haciendo sparring constantemente. No, de hecho es un año de inactividad. En noviembre vamos a cumplir el año completamente. He estado constante, nos avisaron de la pelea pronto, pero estamos al 100, ya estamos casi llegando al peso. Cuando antes me costaba mucho dar en este tiempo antes de la pelea el peso. Bueno, hoy se ve que prácticamente ya te vas en el peso. Sí, esa es la intención, irnos en peso para no estar batallando allá y estar haciendo las actividades, porque sabemos que nos van a estar trayendo vuelta y vuelta. Y pues son estrategias de la empresa. Avis por ti, yo sé que es difícil planear a futuro, primero lo primero, primero pelear, ganar ese título, pero en tu camino puede estar Jessica Neri Plata. Ahorita sí lo he dicho, ¿no? Primero es lo primero, pero sí me gustaría pelear. Siempre he dicho que me gustaría, que me ha gustado pelear siempre con las mejores. Jessica Neri es una de las mejores. Mini Mosca, si puedo subir, sí, y puedo pelear con ella, pues ojalá se dé esa pelea también. La división paja, bueno, sabemos que Montserrat Raya va a ese peso ahora y también podría ser una posible rival en un futuro. Pues posiblemente yo sigo, desde que me coroné, sigo siendo peso paja. Y la verdad, pues si es en peso paja con Monse, con la que sean las mejores, vamos a pelear con la que sea. Nunca le hemos dado la vuelta a nadie. A ver, ¿cómo va tu récord? Mi récord va 37, 5, 7 knockouts, creo. Creo, ¿eh? Pues sí, se llega a perder la cuenta, ¿no? Sí. ¿Qué títulos has tenido en tu poder? En poder he tenido el CMB, el AMB y el CMB Plata. Los tres en paja. Una historia difícil de igualar, ¿no? Por cualquier boxeadora mexicana. Pues sí, la verdad, es difícil. Hasta ahorita yo sé que hice ya historia en este mundo del boxeo porque soy la primera mexicana que lleva 12 defensas. Hasta ahorita la única en todo el mundo de la rama femenil. Y pues bien o mal, ya hice yo mi historia, ya hice yo mi trabajo. Y como siempre, me he mantenido constante en el gimnasio y como siempre vamos a ofrecer las mejores peleas. Yo sí desquito la bolsa. Una historia muy constante de tu parte, ¿no? Así es. Oye, Anabel, ¿a quién le dedicas esta pelea? Como siempre, se lo he dicho a mi gente, a las personas que siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas, y para México, porque yo voy a representar México, a México en Costa Rica, y como siempre, los mexicanos siempre nos morimos hasta la raya. Anabel, David, ¿por ti algo que nos quieras agregar? Pues que sigan mi pelea, los que me apoyan, los que no me apoyan, gracias, gracias por comentar, y para muchos que dicen que soy un costal más, recuerden que hay peleadoras más grandes que yo peleando todavía.
Pues déjame decirte que los que opinan eso no saben de box, porque claro, yo te conozco desde hace años y sí, realmente pones tu verdadera capacidad, tu nivel, y estás entre los mejores peleadores mexicanos de la historia. Así es, muchas gracias, señores. Y pues mucho éxito ahí en Costa Rica, que vamos a estar en pendiente de tu pelea. Gracias. Bonito viaje. Gracias, gracias también. Hasta luego.